Si pudiera siquiera ponerme delante, mirarte y preguntarte por qué. Si encontrase el valor que no sé en qué cajón se escondió y ya nunca encontré. Si pudiera pararte la mano, si pudiera dejarla temblar, si entendiese por qué lo que dije fue tal barbaridad. Tú me vas a matar. Soy Rosa, tengo 41 años de edad. El peor recuerdo de él que lo tengo es cuando él me estaba ahorcando delante de mis hijos y después ellos me apoyaron para que él no me mate. Sienten que hay una ausencia de la justicia, que la justicia no les llega a todos por igual, ¿no? Entonces muchas de ellas que viven en las regiones y que apenas pueden subsistir porque es la realidad de algunas, no pueden venir a la ciudad a denunciar, no pueden simplemente por y a veces por el temor, porque saben que si van a denunciar inclusive en su misma jurisdicción, pues van a ser atacadas nuevamente por su pareja, van a ser agredidas, y no solamente ellas, también a veces los mismos hijos también, aparte de ser protagonistas, también son víctimas de alguna forma de esta violencia, ¿no? Bueno, primero hay un círculo vicioso en el cual debe romperse, ¿no? Muchas mujeres violentadas también generan violencia hacia sus hijos y sus hijos piensan que ese es su modus vivendi, ¿no? Ese es su modus vivendi, es una forma de vivir. Conviven con la violencia y lo asumen como un tema natural. No se escandalizan, no se asombran, no se preocupan y lo repiten nuevamente con su pareja y con sus hijos. Pero si tú vas a formar nuevos seres humanos, que estos seres humanos sean los adecuados para la sociedad que tú esperas. Es decir, aquí no va a haber un distingo de el hombre no llora, a la mujer hay que cuidarla. No, el hombre se cuida tan igual a la mujer. Y no es que el hombre no pueda llorar, el hombre tiene sentimientos. Y la sociedad avanza con el respeto mutuo de varón y mujer. Mi nombre es Carmen, tengo 35 años. Y más horrible o más feo que me ha pasado con mi conviviente es... Y a los años que ya estaba separado, me encontró en la calle y me agredió, prácticamente casi muerta me dejó. Yo veo que hay una ausencia bastante grande de parte del ministerio. No solamente la función del Ministerio de la Mujer es decir, hasta tal fecha tenemos tantas mujeres violentadas, ¿no? Es un trabajo bastante arduo, es un compromiso que se debe tener con la sociedad, pero que se debe cumplir, ¿no? A mí me parece que falta eso, que falta el compromiso, ¿no? Entonces también es ahí radica la importancia de la formación de la mujer. El hecho de decir, la mujer tiene que romper ese hilo y decir, la violencia, ya, si yo fui violentada, yo no debo formar a mis hijos en violencia. Entonces prepararnos como mujeres para tener hijos más sanos, hijos ya sea hombres y mujeres con igualdad de oportunidades y de derechos dentro de la familia. Y la sociedad que tenemos en este índice elevado de crímenes es solamente el reflejo de las familias que tenemos. Entonces, tenemos todos responsabilidad. No solamente la deleguemos a la policía, a la fiscalía, a los jueces, no. La responsabilidad parte de todos los peruanos desde el hogar. Mis hijas tenían hambre y entonces él dio un giro. Yo pensaba que no me iba a hacer nada. Dio un giro y yo sentí un golpe en mi nuca. De ahí me caí y él me volteó, me dio cachetadas y entonces agarró con las manos y me puso a ahorcar en delante de mis dos pequeñas hijas en el piso. Mis hijas gritaban, papá, suéltale a mi mamá, le vas a matar, ¿con quién me voy a quedar? No tenemos familia. Y fue en ese instante que yo armé el valor, disculpando la palabra, yo también luché contra él, luché. Y ese día... Por poco no me mató por mi hija.